más noticias de Venezuela. Estados Unidos ha incautado cerca de 500 millones de dólares que pertenecen a las arcas venezolanas. Conozca los detalles. La Organización de Estados Americanos aprueba una resolución que desconoce las elecciones parlamentarias. Biden podría reanudar las exportaciones petroleras de Venezuela. Nicolás Maduro intenta lavar su imagen por las fuertes denuncias sobre los presos políticos. Infórmate por qué Venezuela no podrá tener acceso al mecanismo COVAX que brinda acceso a las vacunas contra la COVID-19. Con emotiva misa despiden a sacerdote que murió en manos del AMPA en el estado Cojedes. Se registraron más de 50 protestas en un solo día. Entérate de las más recientes cifras de COVID-19 en Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo. Hoy te traemos, como todos los días, las noticias más importantes de Venezuela, acompañadas con análisis, comentarios y opiniones. Recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de inmediato y activa la campanita de notificaciones, pues de esta manera estarás entre las primeras personas en conocer nuestras publicaciones cada día. Vamos de inmediato con las noticias más importantes del día, las noticias de Venezuela hoy. Estados Unidos sigue en su lucha por tratar de acabar con el gobierno de Nicolás Maduro y también de intentar recuperar los activos de Venezuela. Y esto se ha evidenciado una vez más a través de un reciente informe que ha presentado la División de Investigaciones de Seguridad Nacional, que se conoce por sus siglas en inglés como HSI, que ha señalado que Washington ha incautado en lo que va de este año 2020 únicamente cerca de 500 millones de dólares que alguna vez formaron parte de las arcas de nuestro país, del patrimonio de todos los venezolanos. ¿Cómo ha hecho esto? Pues a través de el acercamiento a funcionarios y personeros que estuvieron vinculados con los gobiernos, no solamente de Nicolás Maduro, sino también con el de Hugo Chávez, como es el caso del famoso Alejandro Andrade, conocido como el Tuerto Andrade, quien fue juzgado y condenado en Estados Unidos por aceptar sobornos que superaron los 1.000 millones de dólares. También la administración de Donald Trump ha puesto el ojo sobre los bienes de Raúl Gorrín, un magnate, un empresario venezolano, que, como todos sabemos, ha invertido su fortuna no solamente en medios de comunicación, sino también en empresas de seguro. En Washington se cree que Gorrín pudiera haber amasado su fortuna tras esta trama de corrupción que llevó a muchos venezolanos, o que les permitió a muchos venezolanos obtener divisas a precios preferenciales y luego venderlos en el llamado mercado negro. Seguimos con las informaciones y la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución por mayoría, 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones, en la que se solicitan condiciones realmente democráticas mínimas para poder llevar a cabo una elección en nuestro país. Se ha señalado que no se reconocerán los resultados ni la realización de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre si no se cumplen con estas condiciones mínimas. El texto de esta resolución, que fue presentado por el gobierno de Colombia, establece lo siguiente: el reconocimiento de los comicios dependerá
del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad, transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble. Ninguno de estos puntos, amigos, hasta estos momentos se cumplen en estos comicios que están siendo organizados por el gobierno de Nicolás Maduro a través del Consejo Nacional Electoral, que están rechazados prácticamente por la mayoría de los países, incluidos el bloque de la Unión Europea, que ha señalado que no reconocerá estas elecciones parlamentarias. Continuamos con las informaciones en diversos análisis sobre lo que está aconteciendo en la realidad política estadounidense de cara a los comicios presidenciales. Se ha señalado que Joe Biden podría reanudar las exportaciones de petróleo de Venezuela. No solamente de Venezuela, sino también del país árabe ubicado en el Golfo Pérsico. Esto sí, comprometiéndose a realizar algunas negociaciones previas y algunos acuerdos en ambos países. Esto de alguna manera para incorporar esta cuota de barriles de petróleo diarios que pudieran aportar a ambos países, aunque Venezuela realmente ha disminuido de manera significativa su participación. Además, Estados Unidos en los últimos años se ha convertido en el principal productor de petróleo del mundo y esto es lo que ha venido garantizando hasta ahora Donald Trump. Pasemos a la siguiente información y es que aparentemente Nicolás Maduro está intentando lavar su imagen después de todas las denuncias que ha recibido su gobierno de maltrato a los presos políticos, maltrato por decir lo menos, y ha organizado un encuentro de algunas de estas personas que permanecen privadas de su libertad con familiares, amigos, conocidos y abogados. Algunos de ellos tenían más de 7 meses sin ver a sus familiares. Esto de acuerdo con un reporte presentado por la periodista Sebastiana Barráez en el portal digital Infobae, en el que además señaló que los familiares están sintiendo, creen que esto realmente es una estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para mostrar ante otros países, ante la comunidad internacional, que realmente da un trato digno a los presos políticos. Estableció un protocolo muy cerrado con normas de bioseguridad que impedían a las familias acercarse realmente a sus familiares. Sin embargo, una persona específicamente, un preso político, saltó todo este protocolo para abrazar a su esposa, pasó por encima de las mesas y seguramente fue un momento registrado por las cámaras que seguían los pasos, pero lo seguían muy de cerca en ese momento, bajo la presencia y la custodia de Carlos Enrique Terán Hurtado, director de investigaciones de la DGCI. Continuamos con las noticias. Venezuela no tendría acceso a el mecanismo denominado COVAX, un mecanismo establecido por la Organización Panamericana de la Salud para brindar acceso a los países a las vacunas que se están desarrollando contra la COVID-19. ¿Por qué no tendría acceso a nuestro país? Aparentemente, de acuerdo con la respuesta brindada por esta organización, sería por la falta de fondos, por la falta de dinero, porque los países que quieren participar en este mecanismo deben aportar dinero para las investigaciones que se vienen desarrollando. La Organización Panamericana de la Salud también ha señalado que las pruebas rápidas de antígenos y las máquinas lectoras destinadas a Venezuela ya llegaron al país y comenzarían a distribuirse en 27 hospitales de 24 estados. Continuamos con las noticias y una muy lamentable. Con una misa, los habitantes de San Carlos, la capital del estado Cojedes, dieron el último adiós, la despedida al padre José Manuel de Jesús Ferreira, quien lamentablemente cayó a manos de la delincuencia de Lampa, que se acercó justo frente a la casa parroquial luego
de dar una misa bajo todas las normas, los protocolos de bioseguridad, e intentó robar sus pertenencias al grupo de feligreses que estaban en ese momento allí. Y lo que han señalado los medios de comunicación es que el padre se resistió a este robo y por tanto los delincuentes arremetieron contra él. Sin embargo, otros vecinos han señalado que este sacerdote habría intentado proteger a algunas de las vecinas, unas señoras de edad avanzada que se encontraban en ese momento allí, tratar de protegerlas frente a los delincuentes. Lo que sí es cierto, amigos, es que este hecho desnuda, devela una vez más la situación que se está viviendo en nuestro país y en el que los delincuentes son dueños prácticamente de las calles. Y si no, recordemos el video que está circulando, que ha circulado en todas las redes sociales, en el que se ve a un político que es interrumpido durante una entrevista al aire que se le estaba realizando porque le estaban robando la batería de su automóvil. Imagínense ustedes, eso es lo que está pasando en nuestro país. Seguimos, al menos unas 50 protestas se registraron en el país, en todo el territorio nacional, debido a la terrible situación que se está enfrentando, no solamente por el colapso de los servicios públicos, sino también por los bajísimos sueldos que reciben los trabajadores en Venezuela. Esto de acuerdo con un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que registró 53 protestas pacíficas en 22 estados del país. Ahora, amigos, pasemos al reporte de las cifras más recientes sobre el nuevo coronavirus en Venezuela. Esto son las aportadas por el gobierno de Nicolás Maduro, que en el más reciente informe señala que en las últimas 24 horas se sumaron 6 decesos para un total de 753, además de 391 nuevos contagios para un total de 88.035 personas que han sido contagiadas o que han dado positivos en la prueba para la COVID-19. Bien, amigos, hasta aquí nuestra emisión de noticias. Queremos agradecerles su sintonía, su acompañamiento e invitarles a que permanezcan todos los días con nosotros para que estén completamente informados de lo que está ocurriendo en el país. Hasta una próxima oportunidad.